y ya de ahí. Este es el último que me acabo de hacer. De hecho, todavía no lo voy a hacer. Esto se vuelve un vicio, la verdad. Yo apenas llevo 3 y ya tengo ganas de muchos más. Lo bueno es que ya lo me dijo que quiere mucho tiempo en televisión, que andas con todo gusto. No sabes en la que te metiste, yo voy a servir de lienzo. Lo bueno es que luego mucha gente piensa que estoy gordo por tragón. No, la verdad, pues yo entiendo a los canales que son tatuadores y pues tienen el complejo de curativas. Entonces, está ahí claro, es un buen espacio, ¿no, carnal? Sí, hay que darles donde tatuar. Vamos a empezar con unos mensajitos que ya llegaron. ¿Qué pasó? Fue chido el programa, ojalá inviten a los crackos, tocan chido, gracias. Chido, los crackos, son buenas, pero... Ah, Diego, saludos, Diego. Toca chido la banda, pásame un disco y saludos para Ale y Valeria de Alejandro. Ok, carnal, Alejandro ya dice, pero un disco, vamos a ver qué onda con las demás, Nos vamos a pasar aquí, qué más nos dicen de Bravo. A ver, Carlito, pues tú eres multiinstrumentista. Ya llevas muchos años en esto del rock. Sigues haciendo un rock para chavitos, pero muy fresco, muy suave. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue tus inicios? Pues no sé, tocando lo que me gustaba, así como las rocas que me gustaban, se ponen por la guitarra, que sí, y además tú eres productor y además te gusta la revista. Ah, me la tengo de metiche en el estudio. ¿A cuánto tiempo por esta traes ayudamos en el arreglo? Hacemos el trabajo de producción. Pues ahorita acabo de terminar una, que es un grupo que se llama Yo al último y los tomatomas, un cover de música pop de los 80. Ay, qué raro, nunca me lo hice. En estilo punk rock y tal, en sintes, está bien con todos los tienes. La página es lostomatomas.com. Ese es lo último que acabo de hacer. Anterior a eso, produjo el disco curado, y luego el disco de música en infames, y otro de curado y así. ¿Cuántos años ya llevas en el podcast? Porque pues, en persona te ves más chavo, y bueno, realmente estás chavo. ¿Cuántos años ya llevas? Pues no sé, como unos 15 años ya en el rock. Sí, desde Amateo, sí. Ah, ok. ¿A un proyecto alterno o ahora que estás 100% vinculado? No, pues ahorita 100%. ¿Ya no se vino? ¿Ya todavía no? Aparte que eres diseñador gráfico. ¿Tienes alguna página, algo que quieras anunciarte con las manos que están viendo ahorita, con los cuadros? Tengo en mi MySpace algunas chambas que he hecho, así, posters o cosillas así, MySpace.com, diagonal punk art, como si fuera de pancarta, pero con cara. Ah, okay. Como si fueran de punk y pancarta, ¿no? Así es. Okay. Y ¿cómo decidiste? ¿Qué pasó con Curado de Coco? ¿Por qué fue la ruptura y cómo decidiste decir, bueno, no cambio el nombre completamente, pero me quedo con lo que me corresponde, con lo que me he ganado? Pues verás, lo que pasa es que con Curado siempre fue como, siempre quisimos echarle con mucho ganas, ¿no? Buscando las cosas, así, entonces como que siempre fue ir siendo un poco para arriba, así. Entonces, de repente hubo un momento en el que no me gustó hablar más de los temas, ¿no? Como que pierde un poco la perspectiva de la realidad y pues intenta no desambientar. No estabas de acuerdo. Sí, no, y pues entre los demás se decidió que luego de poco terminaba. Y luego no estaba así como que tan seguro, porque de hecho la mayormente mía y así, ¿no? Entonces, igual por eso no quise retomar como Curado de Coco, porque ellos decidieron que ya había terminado. Entonces, como de Curado para acá es como mi chamba y la chamba de ahora de los nuevos. Grandes compañeros, ya. Y tengo una química, ¿no? Se llevan bastante bien. Sí, sí. Tengo una química musical. Se escuchan en las rolas, se escuchan muy frescas, se escuchan muy juveniles, se escuchan muy chido. Están dentro de lo comercial, ¿no? Digamos, bueno, por así decirlo. Es una música bastante comercial, es una música bastante escuchable, bastante proyectable. Otra cosa, mi buen Panky. El concepto de Curado, ¿qué? ¿La letra de dónde viene? Pues de... básicamente es como lo intenso de experimentar, ¿no? Como que momentos muy íntimos, pero que te pueden llegar a hacer explotar de repente y como tratar que musicalmente se transmita eso, ¿no? Como que el típico joven no me entiende, como tratar de explicarlo con música, ¿no? Como llevar la dimensión de las emociones, como... ¿Te sientes medio emo? No, 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 no,
solucionar el pedo, sino no, más pero sí, darle como sentido a lo que se dice, ¿no? Porque todo el mundo dice, ay, la verdad, el amor, y no sé qué, pero no, no es nuestro caso, ¿no? Porque tenemos que utilizar cierta fuerza para ver eso. Ah, ok, pues creo que nos llegamos ahorita en este segmento. Yeah. También quiero mandarle un fuerte saludo, un fuerte abrazo a nuestro amigo y patrocinador Jorge Prado, que ojalá no esté viendo por internet, ya no pude pasar aquí en el link. Ojalá el Jorjito nos esté viendo por internet y un fuerte abrazo y un saludo. Ustedes también son patrocinadores. Bueno, sin querer, ¿no? Realmente nos conocimos fuera de contexto, no fue por Jorge Prado, pero qué bueno que nos hayamos conocido, qué buena música, qué buena propuesta, qué buen proyecto para el canal. Y pues les deseo lo mejor y no otra vez que nos tenemos por acá. Ojalá veamos muy seguido. Sí, es lo que estaba platicando a gusto, ojalá y nos podamos tener más seguido. Alguna tocada, algún evento que podamos volver a invitar. Entonces, ¿qué ahorita van a interpretar ahorita, canal? Se llama Todo lo que necesito. Ahí están nuestras chicas, que ahorita nos dejamos salir. Y a lo mejor no vamos a No, como no, canal, no manches. Como que no van a llegar. Bueno, a lo mejor me los llevo de borracho, pero de ahí no pasa. Y a ver, un último saludo. Dice, ¿qué pasa? Saludos. Pasen algo de hip hop, que es un género con una cultura muy propositiva y firme. Ya hubo algo de hip hop, carnal. Precisamente con el canal de Lalo, con el canal El Paz, ¿no, carnal? Ya estuvo aquí su hermano de buen Lalo. Y pues desgraciadamente ese día tuviste chama y no pudiste estar con nosotros. Pero ya está aquí. Ya tuvimos algo de hip hop, carnal. Esperemos que sí. Hay que buscar una buena banda. El hip hop no está peleado con el rock. Esperamos bandas de reggae, esperamos bandas bueno, ya de Sky, aquí están nuestros canales de jurado, que es entre Sky y Happy Pong, pero hoy no pudieron traer los metales. No hubo la oportunidad ni el presupuesto de traer metales, pero próximamente. Y saludo a nuestros canales de Nana Pancha, que fueron los que nos dieron el conecte. Vámonos con Curado, es mi rol de actualidad.